buenos días. Bienvenidos a este evento que hemos organizado desde la oficina de Madrid de Hannover Re. Mirar un poquito Hannover Re, pero no desde el punto oficial, comercial. Eso tenéis el sitio web y podéis ver las cifras y el número de empleados, lo que sea. Pero un poquito más es una visión personal de lo que es Hannover Re y de los retos, de los problemas, de los challenges que tenemos en ese momento. Esto fue en palabras que ni siquiera sabíamos cómo escribirlas, ¿no? En el pasado, ¿no? Tuvimos esto también, pero lo que pasa hoy es una locura total. En el pasado, diferente, ¿no? Tuvimos Solvencia 1, aquí también en España, Solvencia 1, ¿os acordáis, no? El modelo, ¿no? 0,15, 0,3, es muy sencillo, todo el mundo lo puede calcular. Hoy en día ya no, tienes que ser actuario, estadísticas, etc. Eso fue en palabras que ni siquiera conocíamos, ¿no? Muy sencillo en el pasado, ¿no? Y después, si miramos para atrás, realmente, y no me gusta el pasado, pero si miramos para atrás, es un poquito esto, es una historia de éxito, francamente. Y eso es justamente lo que nos pone en peligro. Porque vamos, si miramos para atrás, vemos que siempre lo hemos hecho bien, y lo hemos hecho bien, francamente. Los millennials, ¿cómo vamos a juntar en una compañía que tiene todos esos buenos personas que tenemos, que ya tienen muchos años y que saben lo que hay que hacer para tener éxito? ¿Cómo vamos a mezclar esta generación en esta compañía? Tienen otras ideas, es totalmente diferente, ¿no? Es que no, para ellos no es importante tener una oficina sola, ¿no? No estar en el open space. Para ellos no es importante tener un aparcamiento numerado, no es importante. Tienen otros temas que son importantes para ellos. Y lo que pasa, y donde tenemos el challenge, es que los que emplean a estos chicos, ¿no? Son los que saben cómo se tiene que hacer el negocio, porque tenemos negocio, tenemos éxito. Nosotros intentamos terminar con carreras de chimenea, ¿no? ¿Sabéis lo que es una carrera de chimenea, ¿no? Tú empiezas en un equipo y después esperas, lo que acabo de decir, esperas un par de años, después eres el jefe del equipo, después el super jefe del equipo, después el managing director del mismo equipo y al final terminas en el executive board, ¿no? Eso intentamos no hacerlo más, lo intentamos. Es decir, que damos a la gente la posibilidad, ¿no?, de cambiar, y decimos que cada uno que quiere hacer una carrera en esta compañía tiene que haber visto varios temas. Podíamos sobrevivir en una zona de confort, ahora la zona de confort y las sillas nos las cambian constantemente, con lo cual tenemos que aprender a jugar en una superficie y a jugar en otra. Al final, ante, digamos, la rigidez, al final estamos poniendo en juego esto, o bien nuestra capacidad de flexibilidad o nuestra incapacidad de movernos, llámalo rigidez. Al final, yendo a algo un poco más sencillo, la flexibilidad nos va a permitir movernos, la rigidez nos va a paralizar. Estamos hablando de la energía que necesitamos para movernos, para reinventarnos, para cambiar, y estas cosas al final yo creo que nos genera una energía que le llamo yo triunfante y tal, porque hay muchas formas de generar energía, pero es una energía positiva. Estamos hablando siempre en positivo, en dejar las cosas negativas un poco al lado, en fijarnos en el sol antes de que en las nubes. Evidentemente tiene que estar enfocada y alineada hacia el proyecto que tengamos, hacia nuestros objetivos. Es eficaz al ser limpia, al ser positiva, y sobre todo, y muy importante, es sostenible. Tú puedes sostenible en el tiempo, y es sostenible en el tiempo porque no tiene coste de felicidad.